están los venezolanos disfrutando, están cerca de la final en esta serie del Caribe. Está ahí con el equipo de Puerto Rico. Patazo de hit a right field. Es el segundo hit para Adonis García. Cola Real, tan auténtico como tú. Si te ponchas, es mejor que estés asegurado con General de Seguros. Tranquilamente seguro. 400 el promedio de García. La serie del Caribe ahora tiene de 28. Está en primera después de un out, batea Félix Pérez, el inicialista y cuarto bate, te lo informa Orange. Tu vida cambia con Orange, Álvarez. Y el tema es que eso es lo que dice el registro, nacido en. Exacto. Pierde la pelota, la recupera y todo el mundo llega a 6. 37, Pescados y Mariscos, Galería 360, Avenida John F. Kennedy, Santo Domingo. Restaurant Muelle 47, nunca nada será igual. El torpedero Osi Martínez, que estaba fildeando del lado del caso de fly para el jardín central. Parece que los tres out serán realizados por el patrullero central. Termina la entrada. Out fácil, como fácil es comprar o remodelar tu casa con los préstamos hipotecarios de la Asociación La Nacional. Herbas, el banco de los dominicanos. Un hit, una papita. Un doble, una papita. Lo pusieron out. Otra papita, porque Lay's alegra tu día. Lay's, el snack oficial de la Serie del Caribe. Ahí vieron el sencillo en el segundo inning de Hernán Pérez, remolcador a Adonis García. En el tercero remolcó otra vuelta con sencillo. En el sexto, Teodoro Martínez con un doble entre right centerfield, que trajo la quinta carrera de Venezuela. Aquí Rubén Sosa con fly de sacrificio remolca para Puerto Rico, y luego el doble que remolcó dos de Dariel Álvarez en el séptimo. Ahí vieron el hit de Cafecito Martínez, 10-2 ganando Venezuela, y batean aquí con un corredor en primera sin out en el octavo. Quiroz, que ya tiene el agua al cuello. Patazo fuerte por la raya de tercera, la bola picó buena, se abre a foul. Doble para el emergente Quiroz, se detuvo en tercera el corredor Romero. Baterías LTH, poder. Dos bolas, six strike para el Cafecito Martínez, detrás Hernán Pérez, intermedista. Información de Paua Dominicana, aerolínea oficial de esta serie del Caribe. Telecable Tricón es entretenimiento que evoluciona y revoluciona. Telecable Tricón. Patazo largo, 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 largo por el field. ¡Qué golpe! Cuadrangular de tres carreras para el Cafecito Martínez. Patazo enorme. Y el partido ahora 13 carreras por 2. Todo lo que buscas en vidrios y acero inoxidable lo encontrarás en Lorenti. Diseños exclusivos para tus necesidades. Lorenti, líder en vidrios y acero inoxidable. Lubricantes Total. Energizamos tu rendimiento cada día. Lanzamiento, bola rápida, alta de Chris Smith. Y desde el primer momento estaba haciendo como señal, como sal de foul, porque ese batazo fue jonrón desde que salió, señores. Un palo enorme de el Cafecito Martínez para poner este juego 13-2. Qué clase de serie del Caribe para el jugador venezolano, que está bateando 524 ahora. Oficinas y puntos de pago de Sur, de Norte y de Este. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEEE. Punta Catalina. Hacia la solución definitiva. Se va al octavo de Aragua con tres carreras más. Jonrón con dos a bordo. Lo ven ustedes ahí del Cafecito Martínez. En ocho entradas completas, 13-2 le gana Venezuela a Puerto Rico. 13-3 gana Venezuela, Lady Unao, para avanzar a la final. Ronald Belisario, otra vez, Balbox. Para Henry Ramos. Lo bailó con swing. Ponchado Henry Ramos, terminó el juego, victoria para los Tigres de Aragua de Venezuela, 13-3 contra Cangrejero de Santurce de Puerto Rico. Venezuela está en la final. Enfrentará al equipo que gane a segunda hora entre los cubanos y los mexicanos. Victoria 13-3 para Venezuela. En breve regresamos con los comentarios y estadísticas finales.